Hola, somos Alicia y Luis Mida, Agroturismo Maricruz, un pequeño proyecto familiar que se inició hace 20 años cuando nos trasladamos a vivir a Villanueva de Arce, un pequeño pueblo de 20 habitantes con la ilusión de estar más cerca de la naturaleza, aprender de ella y poder desarrollar aquí nuestro proyecto familiar. Acabó siendo un proyecto de turismo casi sin quererlo y estamos encantados de poder recibir a las personas viajeras que se acercan a nuestra casa, compartir lo que somos, valores y lo que nos gusta. Tenemos un par de huertas en ecológico de las que nos abastecemos, así como unos cuantos árboles frutales y unos pequeños frutos. Nuestra granja doméstica, que también cuidamos en ecológico, tiene un poquito de todo: gallinas, palomas mensajeras, conejos, ovejas, cabras y burras. A lo largo de estos años hemos aprendido a hacer un poco de todo, de aprovechamiento de la granja, de la huerta, de las hierbas, en fin, de la vida rural. Y son cosas que compartimos gustosamente con los clientes. Hemos conseguido mantenernos aquí viviendo los dos, generar dos puestos de trabajo para nosotros y también otros dos puestos de trabajo para dos personas que nos ayudan con todo el proyecto. Somos un proyecto pequeño, pero que ha contado con grandes aliados a lo largo de este viaje, como son Fiare, Reas Navarra, Energía Gara, Landare, Ceres Ecotour, la Coaldea de la Cabe, la Asociación de Turismo de la zona, pequeños productores y también muchos amigos del sector turístico. Y, por supuesto, también hemos contado con ayudas de la Administración para poder construir nuestros alojamientos. Para dar visibilidad a todos estos proyectos con los que compartimos sus valores, hemos ideado un juego para poder mostrar todo lo que hay detrás de cada uno de ellos y para poder jugar con las familias con las que vienen aquí a alojarse. Bueno, y hemos ido cumpliendo nuestros sueños, el poder vivir aquí tanto tiempo, el construir una familia, el poder trabajar en este lugar. Luego hemos cumplido también el sueño de hacer una cabaña en un árbol, que nos parecía que era lo más para ofrecer como alojamiento. Y este año por fin se iba a cumplir nuestro sueño de tener nuestra propia electricidad. Íbamos a contar con un pequeño dinero para ello, pero al final, con todo este tema de la pandemia, se nos ha caído. Así que aceptaremos encantados, como regalo de 20 aniversario, sería muy bonito el poder tenerlo.